Yo me llamo Lía Parasta Galarza, soy de la comunidad de Sauce y Molino y también soy presidenta de la asociación de APROGMI, también presidenta de los Regantes del Agua. Mi nombre es Ana Zodas Cuellar, soy de la comunidad de Lagunillas, subcentralía El Villar. Bueno, yo a nivel nacional he representado a 10 municipios, ¿no? Todo lo que es Chuquisaca Centro. Mi nombre es Cristina Loaiza León, de Rodas, de concejal entre el 2015. Por distrito nos dijeron que saquemos un hombre y una mujer. Gané, estuve en la segunda concejalía porque no había muchas mujeres esas veces, ¿no? No hay, hasta ahora mismo me dio las mujeres. Temen todavía asumir estos cargos. Hay ciertas circunstancias, a veces las mujeres no podemos fácil salir de nuestro hogar, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros quehaceres en el campo, no es pues como a vivir aquí en la ciudad, ¿no? Entonces creo que ha sido un poco difícil, con mi esposo tropecé, pero al último me entendió también él, ¿no? Cuando las mujeres nos decidimos a poder desenvolver cualquier cargo, lo hacemos. Desde antes ha habido compañeras mujeres que se han llevado batallas, ¿no? Especialmente la compañera Juana Azurduy de Padilla, donde ganó una batalla aquí en nuestro municipio, ¿no? Y por tanto, desde antes las mujeres siempre han llevado la batuta. Del 2001 hemos comenzado la asociación APROGMI, Asociación de Productores del Río Cuenca Milanés. Mucho se seca el agua ahora este año que ha pasado, el 2020, harto se ha secado, no sé, no había agua siempre. Por eso las vacas también harto han muerto, ovejas, de todo, porque no hay agua, han muerto así. Bueno, aquí en el río Acero, pues más antes teníamos harta agua, ¿no? Y hoy en día, día a día, se va perdiendo el agua. El cambio climático afecta a nuestras abejas, especialmente en la floración. Bueno, yo he sido quizás la primera apicultora dentro del municipio, ¿no? Era promotora de mi comunidad. Pero lamentablemente con estas sequías, pues falta el agua para nuestras abejitas, ¿no? Porque creo que la dificultad hoy en día por el cambio climático es hay mucha lluvia y después se surpiende las lluvias, hay sequías, que la sequía se prolonga, o si hay también hay fenómenos de granizada, ventarrón, de todo, ¿no? Yo pienso que el cambio climático nos está afectando a, bueno, creo que a todos, ¿no? Tenemos proyectos, especialmente cómo mejorar nuestra situación de agua, ¿no? Porque el agua es importante, primordial. Si no hay agua, no hay vida. Tenemos una captación de agua y eso llega a todos nuestros habitantes del municipio. Gracias a Dios, donde que hay como estas represas, por lo menos todo el tiempo sembran verduras, sembran papas, sembran maíz, bueno. Es bueno no tener agua como esta. Estas represas, yo pienso a la gente, pucha, les da un alivio, ¿no? También necesitamos lo que es capacitación a nuestra gente, ¿no? A veces no tenemos esa conciencia. Hachamos por hachar un árbol, quemamos, chaqueamos por chaquear para 1 o 2 años y después lo dejamos todo pelado, ¿no? Entonces yo pienso para que haya esa conciencia de la gente para que no freguemos y bueno, el medio ambiente esté protegido, ¿no? Bueno, es necesario tener decisión, ¿no? Más que todo, las mujeres también podemos, ¿no? Con ser mujer, pues todo se puede en la vida. Con ser mujer no podemos quedarse atrás, ¿no? Mana manchi kunankuta ni mata, porque mana ni runa masinsima activanchish ni mata reunionisma zita continua ima organización ima churania wahdinchish yaikuna tia atis mana atis parlaita ps imaps le mana atis paps atis mana atis pa chaimanta forma kunchis y chaiwan ni manchi ni mama kamanya chuchaita ni ma wari masista ahinata zinankuta reunions ama wasillat keda kapunankuta ni ima participis kanankuta ima chauskuna reuniones más ma ima reunión llamaps ama queda kunankuta wasillankupi chaiwan gapa igunaps kama derechonku imata por lo menos reclama kunankupa imapanta.